Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Browser Web y a un nuevo video de esta serie de mejores portátiles. Hoy te estaré mostrando las mejores portátiles para producción musical y este top no tiene ningún orden en específico. Por tanto, te invito a que lo veas hasta el final para que así puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Recuerda que si no te quieres perder los próximos videos de esta serie de mejores portátiles, suscríbete al canal y activa la campana de notificación. Como siempre, en la descripción de este video encontrarás los links por si quieres obtener más información sobre cada una de estas portátiles que verás en este video. Sin más, comenzamos con el video del día de hoy. MSI GS65 Stilting. Esta portátil tiene todo lo que necesitas para una producción musical efectiva. Ofrece una construcción delgada, hardware fuerte y una calidad de sonido fantástica. Dicha calidad de sonido es el resultado del sistema de altavoces superior de la computadora portátil, así como el software de audio incorporado de Nanimic, que le permite analizar cómo escucha su música en Stilting. En general, esta computadora portátil es una opción muy inteligente para abordar la producción musical. Además, el GS65 Stilting hace ver que el trabajo sea más fácil, ya que su pantalla premium de 15.6 pulgadas tiene una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que significa que las frustraciones como el desgarro de la pantalla y los problemas de latencia deben ser lejanos y escasos cuando se trabaja en esta computadora portátil. En cuanto a sus especificaciones, cuenta con un procesador Intel Core i7 de octava generación, RAM de 16 GB, almacenamiento de 512 GB, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1070, pantalla de 15.6 pulgadas, y un peso de 4.1 libras, sin duda una buena opción para la producción musical. Lenovo IdeaPad 720S. Como una de las computadoras portátiles más asequibles de este top, esta portátil es más que capaz para manejar una producción musical moderadamente intensiva, todo por un precio muy bajo. Esta portátil también presenta un excelente conjunto de altavoces sincronizados con JBL y configuraciones ajustables de Dolby Audio, lo que hace que personalizar la computadora portátil para la experiencia de audio perfecta sea una tarea fácil, y tiene una pantalla brillante, colorida y rica de 14 pulgadas para arrancar. En cuanto a las especificaciones, cuenta con un CPU Intel Core i5 de séptima generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de 256 GB y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 940MX. La pantalla es de 14 pulgadas y el peso de 3.29 libras, otra buena opción a tomar en cuenta. HP Spectre 13, otra buena opción de portátil para producción musical. Este portátil combina un hermoso diseño con una construcción ultra pequeña y hermética. No se desperdicia ni una pizca de espacio en esta portátil. Es liviano, fuerte y perfecto para una variedad de tareas informáticas de procesamiento intensivo, lo que significa que la producción de música compacta y móvil es un juego de niños. Sin embargo, tiene una pantalla relativamente tenue y carece de duración de la batería. Por lo tanto, tenga en cuenta esas dificultades al decidir si los beneficios de tamaño del Spectre 13 son lo suficientemente positivos como para superar los negativos. En cuanto a las especificaciones, cuenta con un CPU Intel Core i7 de octava generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de 256 GB y una tarjeta gráfica Intel UHD 620, pantalla de 13.3 pulgadas y un peso de 2.4 libras. Razer Blade Steel. Esta es una computadora portátil que es ideal para llevar tu producción de música a donde sea, ya que su cuerpo de aluminio duradero pero liviano equipa un procesador Intel Core i7 de octava generación, la pantalla táctil super nítida de 13.3 pulgadas. El resultado es que tienes una computadora portátil que no solo está diseñada para manejar todos tus programas de música a la vez, sino que también es capaz de permitirte mezclar tu música directamente con la punta de tus dedos. A fin de cuentas, es una computadora portátil fantástica para los creadores de música. En cuanto a sus especificaciones, cuenta con un CPU Intel Core i7 de octava generación, RAM de 16 GB, almacenamiento de 512 GB y una tarjeta gráfica Intel UHD 620, pantalla de 13.3 pulgadas y un peso de 2.8 libras. Sin duda una buena opción para los creadores de música que buscan una computadora con un excelente rendimiento. Dell XPS 13 9370. Esta portátil tiene el hardware y la potencia bruta para manejar todas y cada una de tus necesidades de producción de música, pero también está diseñado para proporcionar una de las experiencias más delgadas, más finas y más móvil. Gracias a su excelente duración de batería, incluso se las arregla para colocar una hermosa pantalla de 13.3 pulgadas,
casi sin bordes en su forma pequeña, si tiene grandes objetivos para tu producción musical. Sin embargo, los altavoces de esta portátil producen un sonido metálico, por lo que es mejor tener auriculares a la mano cuando se produce música con esta computadora portátil. En cuanto a sus especificaciones, cuenta con un CPU Intel Core i7 de octava generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de 256 GB y una tarjeta gráfica Intel UHD 620, pantalla de 13.3 pulgadas y un peso de 2.65 libras. Otra buena opción a tomar en cuenta. Apple MacBook Pro de 15 pulgadas. Si te gusta la marca Apple, esta portátil es una opción inteligente para la producción de música. Gracias a la infraestructura Core Audio de Apple y las especificaciones de modelo base de la MacBook. Con una base técnica como esa y ventajas incorporadas exclusivas de Apple como GarageBand, la MacBook Retina tiene el mercado acorralado en lo que respecta a la tecnología de música patentada de Apple. También obtienes una pantalla considerable de 15.4 pulgadas, un teclado cómodo y muchos puertos, incluido USB de tamaño completo, HDMI y una ranura para tarjeta SD. Esta máquina también ofrece una batería de larga duración en caso de que necesites producir música sin cargador. En cuanto a las especificaciones, cuenta con un CPU de 1.4 GHz Intel Core i5, RAM de 8 GB, almacenamiento de 128 GB y gráficos Intel Iris Plus 645. Sin duda, una buena opción a tomar en cuenta. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este top de las mejores portátiles para producción musical de este año, un video que me han estado pidiendo y espero que les haya sido útil. Agradezco todo su apoyo y no olviden dejarme un like para que siga subiendo este tipo de videos y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los fantásticos videos que están por venir. Además puedes dejarme en los comentarios cuál quieres que sea el siguiente video de mejores portátiles que quieres que haga, ya que lo tengo muy en cuenta para próximos videos. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.